y ya está. Estoy muerta en realidad, hemos estado todo el día andando. Nosotros teníamos muchas ganas de hacer esto y sinceramente será su primer baño. Este año porque está siendo raro. Es uno de nuestros sitios favoritos de Seattle. Os voy a enseñar que me parece súper mono. Igual, no sé, igual soy yo muy cateta. Tía, ¿cómo es que Gigi se ha metido en el agua? Como que he tenido un poco de excusa, pero ahora ya no tengo. Mirad, le hemos quitado la cuerda. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hacía un montón que no hacía vlog. Creo que la última vez que hice vlog fue en el viaje que hicimos en el 4 de julio. Estamos a sábado 17 de agosto. La verdad es que me levanto esta mañana y digo, ¿hago vlog? ¿No hago vlog? Y me daba como incluso palo, en plan de que me daba vergüenza. No sé, digo, en plan, pero que voy a contar, si es que, pero bueno. El caso es que muchas me escribís que echáis de menos los vlogs y bueno, antes como que he tenido un poco de excusa, pero ahora ya no tengo porque, bueno, llevé la cámara a arreglar. Esto es una historia muy larga que os voy a contar después. El caso es que nada, que me he levantado y he dicho, como a muchas, tengo una caja de sucia, como a muchas os gustan los vlogs y muchas me decís que más que vlogs de viaje y así, que también os gustan los vlogs caseros, pues aquí estoy, en plan, que no se lo... Que no sé lo que vamos a hacer hoy, no tengo ni idea. Solamente sé que en una hora tenemos clase y el resto del día pues será sorpresa para mí, para vosotros, para todo el mundo. Así que nada, no me enrollo más y vamos a bajar allí antes de ir a clase y yo voy a bajar también a coger un café, que nos vamos a desayunar porque anoche cenamos pizza y tenemos la tripa un poco revuelta. Cenamos pizza de la que se pide, no de la que hacemos nosotros, porque normalmente los viernes hacemos pizza, pero la hacemos nosotros. Y ayer estuvimos grabando una rutina de noche y justo pasamos por un sitio de pizzas que nos encanta, que es como pizza guarra, pero tiene la masa muy fina, no sé, está muy buena. Y dijimos, llegamos a casa y la pedimos, porque fuimos con Gigi y no podíamos entrar con Gigi al restaurante. Así que nada, de hecho, mirad dónde está la caja que nos la hemos tirado, y era enorme. Y me he preparado agua y leche porque voy a coger un café abajo y ahora voy a limpiarme las gafas. No sé cómo limpiáis vosotros las gafas, pero para mí la mejor forma o la que más gusto me da es lavarlas con jabón y agua en el grifo y luego secarlas con su toallita, bueno, le quito todo el agua con la toalla y luego con su toallita, que me las deja perfectas, ni toallitas de esas de gafas ni historias, me gusta con agua y jabón. Bueno, y ahora sí nos vamos a por café y a pasear allí. Mirad qué perros más bonitos viven en mi edificio, tío, son preciosos. ¿De qué serie me recuerdan eso? No Pipi sé. No era, no era Pipi. O sea, se llamaba Beethoven el perro, Beethoven. Ya, pero eso no era la serie ni la película, ¿no? Sí. Sí. Tía, son preciosos, me encantan. ¿Vamos a hacer pipí? The
you stay. I don't ever wanna be alone again. Cuatro y cinco. Ya hemos salido de clase, estoy en el baño y no sabéis qué gusto que antes iba a Barre y Pau y yo quisimos apuntarnos a algo junto y nos hemos apuntado a esto que se llama Orange Theory, que lo que hace mezcla circuitos de fuerza del rower este que es como el remo y correr, y cada día es distinto, en plan cada día hacer las tres cosas pero distinto y mola, o sea, no sabéis cuánto. Encima hemos descubierto un profesor que nos encanta, nos tiene enamorado a los dos, típico en plan que baila en clase, no sé, que te da un montón de energía por el temazo, muy guay. Nada, estoy esperando que salga Pau, he venido al baño y digo, os voy a enseñar, que me parece súper mono, igual, no sé, igual soy yo muy cateta y esto lo hacen en todos sitios y no lo había visto yo en ningún sitio. En Barre también lo había visto, pero no tantas cosas como aquí, mirad todo lo que tienen. Enjuague bucal, que tiene gracia que sea naranja porque el sitio se llama Teoría Naranja, o no es Teoría. Desodorante para hombre, desodorante para mujer, champú en seco, tampones, bastoncillos para el oído, crema hidratante, pañolillo. La crema hidratante supongo que porque además de tener baño y esas cosas, tienen ducha, que Pau y yo la usamos una vez y súper grande, súper cómoda, no sé, un gusto. Yo estoy enamorada de este sitio. Y luego mola mucho porque como mi edificio también hacen eventos. Mira, este es No Shower Happy Hour, que es en plan justo después de clase en el bar que hay enfrente, hacen una happy hour. Vamos a ver cómo está la niña. ¿No está aquí? A ver qué. ¿Qué haces que no está aquí? A ver qué ha hecho. ¡Oy! ¡Hola! ¿Qué hacías en la ventana? ¿Sabes lo que ha hecho, caca? Gigi, caca aquí, ¿no? ¿No? Vamos a ducharnos y nos vamos a ir. Bueno, voy a poner unos pendientes porque qué orejones. Y nos vamos a ir a Green Lake, como al norte de Seattle. Lo vamos a coger allí, hay un lago y hay un restaurante así tipo sano, con terraza y no sé qué, que nos gustó mucho. Fuimos una vez a tomar café con Cristina Íñigo. Vamos a ir allí a comer y a darnos un paseo y a estar un poco fuera, aunque está el día un poco nublado, mirad. Bueno, la cámara se ve más azul, pero está nubladillo. Pues ya estamos listos, ha dado tiempo hasta tender la ropa y en realidad no ha pasado tanto tiempo, no, bueno, una hora. Y nada, tenemos un hambre porque eso, no desayunamos y ahora ya se nota después de haber hecho deporte y todo. Mira quién tengo aquí. Nos la vamos a llevar y es uno de nuestros sitios favoritos de Seattle. En realidad es que tampoco es que hayamos explorado muchísimo más allá, en plan como el norte. Me da la impresión de que los Uber aquí en Seattle, bueno, me da la impresión, no, son más caros que en Chicago y más caros también que en San Francisco y tardan más en llegar. No sé si es que hay menos, no sé, como menos oferta, menos gente haciendo Uber. Y luego también como que nos gusta mucho salir a pasear y así, siempre acabamos yendo paseando a los mismos sitios. Este verano está siendo súper raro porque pasamos todos los fines de semana en casa haciendo cosas con el ordenador y viendo unas cosas que tenemos que ver. No hemos salido nada a la playa, pero es que nada es nada, ni una vez. La única vez que fuimos a la playa fue cuando estuvo aquí Kike, que fue un puente de algo, no me acuerdo, y no fuimos a la playa. Fuimos a la playa a pasear, ni nos bañamos, ni tomamos el sol, ni nada. O sea, yo no me he puesto un bikini. Me hace pensar en lo bien que me lo pasé el año pasado y este año, pues que está siendo raro. Estamos esperando al Uber y mirad qué cosita. Llevan como 15 minutos jugando desde que hemos salido de casa hasta ahora, que todavía seguimos esperando al Uber. Vamos con Gigi, ¿seguro? Vamos con Gigi, que estuvimos en el lago. Venga, ¿entras tú o toma las perras y entro yo? Vale, toma.
de rato que comimos y nos llegaron Cris y Íñigo, nos tomamos un café, les dimos su regalo de cumpleaños y se me olvidó grabar. Pero nada, eso les ha gustado mucho. Y ahora hemos venido a lo que dijimos, al lago, a dar un paseo. Y vamos a ver si Gigi se quiere bañar, porque nos hemos acercado como una playita y se quería meter, pero nos ha dicho la socorrista que no se podía meter en esa playa porque era para humanos, que había una playita de perros más adelante. Entonces estamos andando para ir a esa playita a ver si se quiere meter, y si se mete será su primer baño. Se está súper agustico, la verdad que yo echaba de menos esto, porque siempre que salimos a pasear y así, vamos a un parque que hay al lado de casa o por el barrio, pero nunca nos vamos tipo al lago o a la playa. Así que estoy contenta de que hayamos venido aquí. Ya os he dicho que este sitio me gustó un montón cuando venimos la primera vez. Tenía que contar algo que he dicho, después lo cuento. Ah, me he tomado un café, llevaba champiñón, no sabéis qué rico estaba, champiñón, chocolate negro, estaba tan bueno. Y lo del champiñón es chaga mushroom o algo así creo que se llama, porque es antiinflamatorio. Digo, bueno, venga, en vez de pedirme café normal lo voy a probar. Y estaba súper rico. Y el rosita que habéis visto, que es el que me he pedido comiendo, era como leche mezclado con remolacha. Súper rico. Se lo he visto a la que estaba en la mesa de al lado. Y era rosita y digo, tío, que llevara esa bebida. Lo he leído, me ha llamado la atención y digo, venga, lo voy a probar. Y luego con el segundo café, casi cuando ha llegado Íñigo y Cristina, que ellos querían un café y no hemos tomado uno con ellos, me he pedido un bizcochito que estaba hecho de calabaza. Súper rico. El sitio se llama Retreat y está en la zona de Green Lake. Las que vivéis en Seattle o cerca de Seattle, 100% recomendable. Y ahora sí, me voy, que están estos por ahí aquí delante, y voy a ir con ellos. No, 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 en el agua no la sueltes. ¿Por? No se va a ahogar, tú, que es un perro. Si te metes a por ella, sí. ¿Si se ahoga? No, si no viene, si no sabe nadar. Es un perro, que los perros saben. Mirad, le hemos quitado la cuerda. Estoy grabando. Tía, ¿cómo es que Gigi se ha metido en el agua? Sí, cosita, ¿quieres ir otra vez? No, déjala. ¿Cómo es que a Íñigo se le ha ocurrido quitarle la correa? Nosotros nos daba miedo, tal, que al final se la hemos quitado y se ha metido en el agua, le ha gustado un montón. Lo que pasa es que es muy prudente, en plan, veía poquillo a poquillo hasta dónde podía llegar. Se la hemos enviado una vez un poco más lejos para ver si nadaba, y cuando ha visto que ya no hacía pie, se ha vuelto para atrás, muy graciosa. Y nada, y ahora la tenemos sin correa corriendo por aquí. Nosotros teníamos muchas ganas de hacer esto porque Gigi no responde al nombre, pero en cuanto se ve suelta, ve a otros perros, otra gente, se emociona y se va por su cuenta. Y no sé, súper mona, que le estamos tirando un palo así, vuelve. No sé, muy bonita, me hace mucha ilusión. Stop.
estamos en casa y hemos venido a dejar a Gigi. Nos están esperando abajo Chris y Íñigo, pero eso, queríamos dejar a Gigi porque vamos a ir a cenar con ellos. Yo me he cambiado de pantalón, me he puesto este largo porque ya empieza a refrescar y yo soy muy friolera, así que nada, he cambiado también el bolso que me hacía daño, el típico este de cuerda de esparto, que es que se me clava aquí. Y nada, nos bajamos corriendo para abajo. Gigi, pobrecita, viene destrozada. Cuando llegamos tenemos que ducharla porque se está bañando allí y ahora mismo no tenemos tiempo. Y mira, la está comiendo como una descosía. Venía en el coche muerta de sueño, bueno, durmiendo. ¿Qué pasa? ¿Ya no tienes comida? ¿Te pongo más? Ven, toma. Mirad qué pedazo de tarta, Pau, pon la mano al lado. Pon la mano al lado, venga. Fucking money man. Muy bestia, ¿eh? La vamos a compartir. Es de zanahoria, voy a darle la vuelta. Me quedé sin espacio en la memoria de la tarjeta y no pude grabar mucho más en la cena, pero bueno, fuimos a una pizzería que creo que ya hemos ido grabando. Sí, ¿no? Se la hemos enseñado a Íñigo y a Cristina. Nada, nos ha gustado un montón, nos hemos tomado un trozo de tarta, que es que, bueno, he grabado la mano de Pau al lado del trozo de tarta para que veáis lo grandes que son. Lo hemos cortado en 4 trozos, uno para cada uno. Y nada, súper rica, era una tarta de zanahoria. Y ahora vamos a duchar allí, son las 11 y 12. Y vamos a lavar a Gigi y a desmaquillarnos, los dientes, no sé qué, y a la cama. Y ya está. Yo estoy muerta en realidad, hemos estado todo el día andando. A mí me escuecen de la lentilla, de que ya no puedo más. Así que venga. Esto huele demasiado a trampa. Muy bien. Qué bien se corta. ¿Tit? Ya está. Momento calefactor. Qué bien se lo ha pasado hoy en el agua, ¿eh? Uh-huh. A mí me ha sorprendido un montón. Le decía, aquí vamos, y venía, no sé, era algo que antes no hacía ni siquiera en el parque de perros, o sea que súper bien. Y no sé, me ha encantado el día de hoy por eso, por estar todo el día afuera paseando, ve a Íñigo y a Chris, darle los regalos, que llevamos como 2 semanas sin verles porque entre semana no nos hemos visto y ellos han viajado los 2 últimos fines de semana. Es uno de nuestros planes favoritos, en plan cuando estamos todo el día afuera caminando, no sé cuánto. El caso es que nada, que voy a cerrar aquí el vlog, que espero que os haya gustado el vídeo de hoy, ya está por ahí Gigi corriendo. Que si así me deis un like gigante, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos y yo os mando un beso enorme gigante y como siempre nos vemos en el siguiente. Adiós.